Saludos mi gente, aquí estamos con un nuevo video. Recuerden darle like y compartir para así poder llegar a más personas. Vamos rapidito a verificar que ya previamente hemos estado verificando los PPM. Ya esta mesa tiene aproximadamente, va para dos semanas, para dos semanitas. Vamos a estar corrigimos en los PPM, recordando siempre que se comienza un mínimo de 750 ppm y escalonadamente vamos subiendo según las semanas. Le subimos de 750, le subimos un poco los ppm. Quiero rapidito por aquí para que vean, utilizamos ese medidor, medidor de ppm. Aquí prendemos, lo colocamos en el envase. Vamos a ver cuánto estamos. 1604. Un poquito elevado para la segunda semana, pero no hay problema con eso. Recuerda que lo podemos llevar a un máximo de 2000 ppm en la tercera semana, o sea, de 1800. Si llega a 2000, no hay problema ninguno. Por aquí, para el pH, tenemos el pH un poquito alterado, lo corregimos. Vamos, utilizamos esto, ¿verdad? Para verificar el pH. Aquí estuvimos, tomamos tres gotitas. Y de ese color. Estamos entre un poquito más de 5.0. El pH debe de estar, por lo menos a nosotros nos funciona, de 5.0 a 6.5. En este otro caso, esto es 5 GG y miren la diferencia, mi gente. 3 gotitas, meneamos y miren ese color. Un pH que no está ajustado a un pH previamente ajustado. Que con ese denle like y compartir para seguir más adelante llevando más videos de cómo trabajar un sistema hidropónico.